Hola Carlita, bienvenida. Nos encanta que estés aquí en Seaboard Gallery. Miami te recibe con las puertas abiertas. Cuéntame, ¿a qué edad tú empezaste a pintar? Empecé desde los 5 años a dibujar animales de solo un raso. Me metieron a clases de arte para niños en Quito y unos años después me fui a vivir a Miami por 4 años y estuve en un taller de pintura con unos artistas chilenos por Coral Gables. Mira, Carlita, ¿cuál es tu color favorito? Este azul, el talo azul, el azul oscuro y me gusta el turquesa full. Ah, ¿también te gusta el turquesa? Qué bien, porque yo veo aquí que hay cantidad de azul, me encanta el azul. ¿Qué tipo de pintura es la que usas? ¿Es acrílico, es óleo, qué es? Uso bastante el acrílico, que es mi favorito. También uso pasteles, acuarelas y he usado óleo, es el que menos. ¿Cuál es el cuadro que más te gusta? ¿Cómo se llama? El de Travel Through the Decades, el que tiene la rocola y la gente bailando. Cuéntame, ¿qué significa esta obra que estás haciendo ahora? Es mitad búho, mitad hombre. Y es un árbol. Yo creo que es una persona que está cuidando de la naturaleza y que lo respete, que no toquen tanto, no toquen. ¿Y de dónde salió un búho y un árbol? ¿En qué te inspiraste? De fotos de Nat Geo y paisajes, por lo menos en los árboles. Estamos muy orgullosos de que hayas podido exponer esta lindísima obra que nos refleja muchísimo. Te felicito. Gracias. De presentarle aquí en Seaboard en Miami con ustedes. Eso es lo más lindo que puede haber, que hayan venido, que las ayuden con todo este esfuerzo que hace la familia y porque ella es una gran artista. Daniel va a hablar algo porque él es su profesor, es mi compañero. Cuando hace unos meses me propusieron colaborar con este proyecto de Carlita de traer a Miami su obra, fue muy fácil. Primero porque hemos trabajado los últimos 4 años juntos en el mismo taller, somos colegas de profesión, pero hemos tenido también una relación de creer en el arte con la autenticidad de poder decir lo que creemos. La muestra que tenemos esta noche aquí, Catching Light and Movement, básicamente es una nueva línea que he estado trabajando en Carlita los últimos 2 años, en la que incorpora el movimiento a sus cuadros. Y cada cuadro, yo quisiera decir que es un mundo o un capítulo de un cuento distinto. Yo quisiera que se tomen el tiempo para intentar leer las imágenes, para valorar qué está dentro de esa imagen, qué nos quiere decir el artista. Creo que cuando tenemos esa capacidad, esa sensibilización de poder ver la obra, nos damos cuenta de que el mundo de Carlita está plasmado de experiencias personales que son sumamente sensibles y que sobre todo mezcla la realidad y la fantasía en su obra, lo cual hace casi casi un capítulo cinematográfico. Quiero agradecerle enormemente a Norma, que nos está abriendo la puerta no solamente a Carlita y a mí en este espacio, sino a una cantidad de artistas ecuatorianos. Quiero desearle todos los éxitos a Carlita, que sea la primera de muchas más en el extranjero. Y agradecerles a todos ustedes por estar aquí, agradecerles tanto a Rodrigo como a Virginia por confiar en mí para este proyecto y sobre todo que viva el arte.